Los planetas son astros opacos y fríos, que tienen una estructura muy diferente que los referencia a la vez, ya que algunos están dados o construidos por rocas y metales, y otros simplemente por gases como el hidrógeno y el helio. De esta manera se pueden empezar a establecer ciertas características para cada uno de estos, entendiendo que de una manera organizada a través de su distancia en relación al Sol, se puede establecer una lista de planetas que hacen parte del sistema solar, los cuales son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Si se empiezan a hacer comparaciones, en cuanto a cuál de ellos es más grande y cuál es más pequeño, podríamos encontrar que el más grande es Júpiter, ya que tiene alrededor de 150.000 kilómetros de diámetro, y el más pequeño es Plutón, con tan solo un, un diámetro de 5.800 kilómetros. Cuando se habla de planetas dentro de nuestro sistema solar, también se puede hablar de unas proximidades al Sol ya que eso también es lo que indica qué tanto o qué eh, tanto es esto de su construcción, su estructura y su forma, aunque también teniendo en cuenta que todos los planetas tienen una forma esférica. Entendemos que estos planetas no son del todo redondos, tampoco son planos. Ya eso está comprobado y demostrado, pero simplemente no son del todo redondos. Por eso entonces tienen esta forma esférica dentro de los cuales en relación también al, al sol realizan dos procesos el, o dos movimientos el primero es de rotación en el cual estos rotan sobre sí mismos y realizan uno de traslación que este se realiza es alrededor del sol por eso entonces cuando se habla de sistema solar, no simplemente se habla de planetas que están al lado del Sol, sino que están en su órbita. Se habla de una serie de elementos y de argumentos donde se puede entender con más facilidad esa composición de fuerzas centrífugas, es decir, entonces que están siempre atrayéndolo, porque las centrípetas serían que lo estuvieran llevando afuera, y también esa fuerza de la gravedad que ocasiona el movimiento de traslación. Es por eso entonces que los planetas nunca se quedan quietos.